días, justo que tembló. Y además, bueno, con todo lo que está ocurriendo con los volcanes, no podíamos dejar de tener la palabra de un profesional. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Darío. Buenos días. Bueno, ¿por dónde empezamos? Sismos, volcanes, yo creo que lo más nuestro. Lo más nuestro. Empecemos por sismos. Sí, en realidad nosotros, la provincia de Mendoza se ubica dentro de la República Argentina en una de las provincias más sísmicas junto a San Juan. ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre por un tema de fallamiento, líneas de fallas que son fracturas en la corteza terrestre. Ajá. Y claramente eso genera mayor liberación de energía. Por otro lado, nosotros estamos en dos placas tectónicas, la placa sudamericana y la placa de Nazca, que están en continuo movimiento. Estamos como entre medio de esas dos placas. Exactamente. Por el lado de Chile nosotros tenemos la placa de Nazca y por la parte de Argentina nosotros tenemos la placa sudamericana. Y es como que una, en realidad el término técnico es subduce, es decir, se introduce por debajo de la otra y eso genera también, eso ha generado movimientos. Perdón. Y también ha generado relieves como la cordillera. Para quien desconoce, ¿qué son las placas tectónicas? Porque quizás estamos hablando de un término que quizás en el colegio en algún momento nos explicaron, pero capaz que es un término nuevo para alguna persona. Las placas tectónicas son las placas que están por debajo de la superficie terrestre, ¿sí? Y que están en continuo movimiento. Es como un mosaico, si nosotros viéramos el planeta Tierra, es un mosaico que está en continuo movimiento. Un rompecabezas, sí, es un rompecabezas que está todo el tiempo moviéndose. A mí me quedó algo del colegio, no sé qué tan real es, y es, mi memoria es buena, en criollo lo voy a explicar, que supuestamente cuando en el ambiente no corría viento, quedaba como todo quieto, teníamos que empezar a preocuparnos de era que como una señal de que había temblor. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es eso? Hay muchos mitos y leyendas, pero en realidad sí, hay como una quietud en el ambiente, puede ser. En realidad hay un indicador mucho más llamativo que ese, que son las mascotas que nosotros tenemos. Eso se llama biopronosticadores. Son animales que, por ejemplo, vemos que los perros empiezan a aullar un poco más fuerte. Quizás las aves también. Las aves también, hay mucha quietud. Los gatos por lo general se asustan y se esconden o tienen comportamientos distintos. Porque ellos realmente como que sienten ya lo más, que ¿no? previamente. Pero previo a un terremoto, ¿no? Sí. Un sismo, me imagino que algo más fuerte. No, y los sismos también. Empiezan a tener comportamientos distintos. Si uno se da cuenta después de que ocurrió el sismo y decís, ah, con razón el perro estaba callado o estaba ladrando tanto y no sabía por qué ladraba. Era por eso. En realidad, bueno, eso sí está comprobado que hay ciertos tipos de comportamientos en los animales que se llaman animales biopronosticadores. Y después venimos nosotros, el ser humano al después, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Claro. Posición fetal, salimos corriendo abajo de un, no sé, marco. ¿Qué hacemos cuando tenemos chicos chiquitos? Es como... Bueno, esto hay muchos estudios y se sigue avanzando sobre qué debemos hacer durante un sismo. Lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestro lugar más seguro, ya sea dentro de nuestra casa, en nuestro trabajo, en los lugares más habituales que nosotros tenemos. Por ahí es un poco complicado, ¿qué pasaría si me toca un sismo, un terremoto, estando en un supermercado, estando en un departamento, en el shopping, en el lugar que sea, ¿sí? ¿Cómo actúo? Creo que ahí es donde hace falta un poco más de concientización. ¿Qué es lo que tengo que hacer en caso de que me toque en un lugar poco habitual que yo conozco? ¿Cuáles son los procedimientos y los protocolos que tengo que seguir? Lo más seguro siempre es identificar, ya sea en el lugar de trabajo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos acá en el estudio. De repente hay un terremoto, bueno, saber cuál es el lugar más seguro. Se corta la transmisión y todo el equipo de producción y demás se establece en un punto seguro. La salida de emergencia, en este caso, la bien localizada. Es recomendable salir, por ejemplo, nos deciden directamente ir al jardín de casa. Ubicarse quizás debajo de un marco. Lo primero que hay que hacer es que pase el sismo. Ah, no en el momento. No en el momento. Ah, en el momento me quedo donde estoy. En el momento me quedo quieto. Ok. Y luego de que pasa el sismo, hay un periodo entre el sismo y la réplica en el que yo puedo salir y siempre tengo que salir en calma. Siempre van a haber réplicas, o sea, tenemos que preparar siempre. Siempre van a haber réplicas. Algunas pueden ser más perceptibles y otras puede ser que quizás... ni las sintamos, pero existen. Claro. ¿Sí? Es como que se libera energía y se sigue liberando energía después. Por ejemplo, hace 2 semanas también tuvimos un sismo
La semana pasada tuvimos uno, hace dos semanas también. Y las réplicas, hubo varias réplicas con muy poca diferencia de minutos. En ese periodo entre réplica y réplica, yo tengo que salir y ponerme, por ejemplo, ir al jardín. ¿Sí? Posición fetal, por ejemplo, leí, y como guardar toda esta parte para respirar por si cae algo, ponernos así. Sí, lo que más hay que proteger es la parte de la nuca, ¿sí? Que son las partes, digamos, más sensibles y que por ahí más delicadas del cuerpo. También se ha hablado de lo que es el triángulo de la vida. Ese. El triángulo de la vida, de hecho, ha salido hasta en películas muy famosas de Hollywood, que es bastante cuestionado porque puede ser que una pared, el triángulo de la vida funciona que yo me ponga contra una pared y si cae algo va a caer de esta manera y yo quedo ahí entre medio. Pero puede ser que la pared ceda ¿sí? Entonces se me vienen todos los escombros en red. Arriba, claro. Entonces, si uno no tiene manera de preverlo, eso es un poco complejo. Sí, siempre salvaguardarse debajo de estructuras que uno sepa que realmente son sólidas o que pueden resistir, ¿sí? Digamos, la caída de un escombro, de algo que nosotros sepamos que puede ser dañino. Claro. Vamos a hablar de los volcanes ahora. Aquí en la provincia tenemos algunos, pero lo que se está viviendo puntualmente en La Palma, allí en Canarias, en España, es impactante. Terrible. Las imágenes y esto que aún no cede, ¿no? Sigue avanzando la lava. Es algo que pensamos ver en las películas, pero que no, que sucede en muchas partes del mundo. ¿Cuándo erupcionó un volcán? ¿Por qué? Bueno, ahí justamente, bueno, estábamos viendo alguna de las placas, estábamos viendo un campo volcánico acá en la provincia de Mendoza, que es muy, muy conocido, el campo La Payunia, de hecho también es considerado reserva, y nosotros en la provincia de Mendoza tenemos uno de los campos volcánicos más importantes de la Argentina. ¿Y están en actividad esos volcanes? Tenemos volcanes que están en actividad, lo que quiere decir es que estén en actividad no quiere decir que sí o sí van a estar... Que corramos peligro, pueden estar como lo que se llama un periodo de latencia, pero son volcanes que están activos y que en algún momento pueden entrar en un episodio. ¿Y correríamos el riesgo de ver imágenes así con la lava y demás acá en Mendoza? Uno me imagino que le da miedo. Bueno, no, eso es lo que no nos pasaría. Bien. Esa es la diferencia que tenemos con La Palma. ¿Por qué no nos pasaría? No nos pasaría porque los volcanes que nosotros tenemos situados, sobre todo en el territorio nacional, ¿sí? No solamente en Mendoza, sino de norte a sur, en toda la República Argentina, están prácticamente compartidos entre la frontera con Chile. La mayoría están del lado chileno. El volcán más activo que nosotros tenemos dentro de la provincia de Mendoza es el volcán Peteroa, que está en Malargüe, en la frontera justamente entre Chile y Argentina, y que la última erupción que tuvo fue en el 2018, fue hace muy poco. ¿Y qué ocurrió? Solamente fue una nube de cenizas. O sea, nosotros no estaríamos en peligro por una cuestión de que si hay erupción con lava, la lava no nos llegaría a nosotros. Están muy alejados los volcanes. Claro, claro. El problema... Sí, la gente de Malargüe. Sí, igual están bastante alejados. Una zona muy rural, cerca, ¿no? Porque Malargüe cambió toda la configuración territorial y de hecho la actividad económica después de una erupción... ¿Ese es del que estás hablando? Ese es el Peteroa, sí. Ese que estamos viendo en imágenes. Claro, en la sociedad se asentó en base al volcán, dijo, nos vamos a alejar por si en algún momento ocurre algo. Claro, después de un episodio se alejó. Ese es el gran problema que tenemos por ahí en la realidad latinoamericana, ¿no? Que después de que pasa algo... Claro, nos movemos. Claro, nos movemos. Ahí, pero ojo, también esto pasó en La Palma. En La Palma, La Palma es una isla volcánica. Y todo ¿Estaban preparados para esa ocasión? ¿Qué sucedió ahí? En realidad, con respecto, la diferencia entre el sismo y el vulcanismo es que el sismo no lo podés prevenir. O sea, vos no podés predecir que va a haber un sismo. Claro. ¿Y qué pasa con los volcanes? Pero con el vulcanismo sí, porque están muy monitoreados. De hecho, acá en Argentina ya tenemos un servicio de monitoreo vulcanológico. ¿Afecta el sismo en lo que pueda pasar con el volcán? Sí. De hecho, cuando ya el volcán empieza a tener manifestaciones, empiezan a haber muchos más sismos presentes, latentes. ¿Y el sonda, por ejemplo, que tenemos en esta zona, afecta a todo lo que es climático? Afecta si nosotros tuviésemos una erupción volcánica con el tema de las cenizas. Pero más allá de eso, el tema de las cenizas es que los vientos predominantes que nosotros tenemos en la provincia de Mendoza siempre provienen, la mayoría provienen del oeste o del suroeste. Entonces, claramente, si entraran en actividad volcánica, no nos veríamos afectados por la lava, pero sí por las cenizas. Y para que la gente entienda, la ceniza es vidrio. O sea, que eso afectaría
nuestra visión, sí. ¿Sí? Nuestras vías respiratorias. Y podrían causar daños, quizás materiales. En los animales también. En los cultivos, claro. En las reservas de agua. Las plantas, pensemos que las plantas potabilizadoras están al aire libre. ¿Sí? Uh-huh. Entonces todas esas cenizas se van a depositar. Uh-huh. Entonces hay que pensar en todos esos planes de contingencia con respecto al vulcanismo, que es un tema que por ahí los mendocinos desconocemos. Claro. Vos decías que están monitoreados, o sea, que en La Palma medio que pudieron prever esta situación y no se actuó en consecuencia. ¿Por qué llegaron a la instancia de que se queme todo al paso de la lava? En realidad lo que uno puede prever es que va a entrar en erupción. Lo que puede prever es la magnitud, que va a tener. Claro. Uh-huh. Por ejemplo, esto que se rompió el cráter y que sigue la lava avanzando. Y lo que es muy nocivo es el contacto de la lava con el agua. Uh-huh. Como ellos son una isla y están rodeados de mar, esos gases que se liberan son sumamente tóxicos. Por eso también se evacuó a mucha parte de la población. Uh-huh. O sea que lo que vemos realmente en las películas pasa. O sea, de ver cómo la lava se va quemando ¿Y hay alguna manera humana de frenarlo eso? No. Es decir, acá le ponemos un stop y salvamos... ¿O hay que esperar que termine de actuar? No, hay que esperar que termine de actuar. Es tremendo. Mendoza, ¿cómo está preparado a nivel, esto que decías del plan de contingencia? ¿O depende de nosotros prepararnos con, no sé, una mochila, un equipo? Es importante la mochila para las casas. El tema de la mochila de emergencia es un tema que se viene hablando desde hace tiempo, pero hay como, digamos, poca información de qué tenemos que hacer con la mochila, tanto para un terremoto como para un corte de luz por un viento sonda, que lo hablamos la vez anterior, o como puede ser en el caso de un vulcanismo. ¿Qué tiene que tener la mochila de emergencia? Ahí está, mira. Y tenemos, como lo vemos en la placa, tenemos que tener copias de las llaves de la casa, nuestra documentación, una copia de nuestra documentación en folio, en caso de que nosotros tengamos que evacuar. También nosotros estamos expuestos al tema de los aluviones. También. Ahora entramos en época de verano y Las tormentas. Entra el tema de los aluviones. Uh-huh. Tenemos que tener velas, tenemos que tener luces de emergencia, tenemos que tener salidas que sean ágiles. Uh-huh. Otra cosa que por ahí no se tiene en cuenta es el tema de medicamentos. Por ejemplo, eso te lo iba a decir. Si alguien es asmático o sufre de alguna enfermedad. Por ejemplo, sos asmático, bueno, tener siempre... Tener el repuesto ahí. Un puff de repuesto. Claro. O por ejemplo, no sé, tomás un medicamento porque tenés una enfermedad crónica, sos diabético. Tener todo eso siempre previsto. Por ahí es difícil porque uno dice, bueno, pienso en mi economía, quizás no me alcanza para comprar algo de repuesto. Claro. Y también después algo que yo siempre aconsejo es el tema de tener previsiones también para nuestras mascotas. Ayer me llamó mucho la atención los incendios de Córdoba y se viralizó mucho un video donde una familia la evacuaban y dejaban a su perrito porque no lo podían llevar. No hay manera. No, a mí me partió el alma. Yo lo vi y dije, bueno, no sé, lo llevas a UPA. Claro. Como sea. ¿Y qué recomendás tener en esa mochila o también preparar para la mascota? Tener para la mascota alimentos de repuesto. Porque uno también tiene que pensar que nuestros animalitos son como parte de nuestra familia, ¿no? Exactamente. Obvio. No te puedo creer lo que acabas de contar, es muy triste. Sí, no, la verdad que me impactó mucho y digo, muchas veces no se piensa en eso. Y también pensar en instruir a los jóvenes, porque muchas veces tenemos esta realidad, mamá, papá, trabaja, ¿sí? Están los chicos por ahí solos y... Muchos chicos muchas veces han actuado de una manera muy intuitiva, pero hay que prepararlos. Sí. No es el tema de asustar a la población, es el tema de estar preparado. Prevenir, claro. Obvio. Cultura del riesgo. Saber que nos vivimos en una provincia sísmica y que va a pasar, va a seguir pasando y simplemente es estar preparado. ¿En Mendoza hay algún volcán activo, el de Tupungato, por ejemplo, o alguno? Tenemos que estar tranquilos. Sí, tenemos, se podría decir que hay 8 volcanes activos en la provincia de Mendoza, de los cuales 3. Son los principales, el Peteroa, el Tupungatito, sí, que ahí podría afectar lo que es el Valle de Uco, sobre todo, y todo lo que es el Gran Mendoza. Pero por ahora podemos estar, en realidad podemos estar tranquilos porque están monitoreados. Claro, nos están cuidando. Nos están cuidando, sí. Y en el monitoreo, ¿qué es lo que hacen? Van viendo cómo actúa, pero no pueden...
prevenir la erupción. La erupción, ¿cómo? O sea, no. Simplemente ir advirtiendo a la sociedad quizás ante una problemática. Problemática. Supongo, a la gente que vive cerca. Es lo que se llama en términos de gestión de riesgos, un sistema de alerta temprana. Claro. Eso sí se puede hacer con el vulcanismo, pero no se puede hacer con un sismo. Claro, para poder evacuar. Para poder evacuar, tomar las medidas, saber dónde llevar a la población. Y que no pasen estas cosas como lo que conté yo recién de estos incendios, que bueno, por ahí nos sorprenden. Exacto, y no podemos avanzan sobre... Pero eso es para una maldad por ahí, el ser humano que hace algo, entonces, pero estas cosas que se pueden prevenir y cuidar, digamos, a... Ser conscientes, sobre todo tener la mochila, que es lo que podemos hacer nosotros. Claro, la mochila siempre lo postergamos, es terrible. Sí. Bueno, ya la voy a armar, lo vi en la tele. No, porque no sabemos cuándo nos puede pasar, sorprender. Veces, claro. Y también, por ejemplo, tener chocolates. Sí, ¿por la baja de presión? Por la baja de presión, tener bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato de sodio, por ejemplo, si ahí me cae un escombro o algo, yo puedo diluir en agua y puede evitar ciertas reacciones químicas por una lesión interna. Ajá. Tener pastillas potabilizadoras de agua, porque lo primero que se va a cortar es el suministro de agua. Claro. Las pastillas potabilizadoras se compran en droguerías. Ajá. Sí, no va. Hablamos tanto de las redes sociales, si se cae WhatsApp, Instagram, Facebook, y esto es esto más, mucho esto más importante. Total, se caen las bandejas. Se caen las bandejas, claro. Tembló. Tembló. No, no tembló. Tembló y se cae la bandeja. Y bueno, y algo muy importante es eso. O sea, y para que sepan también, la mochila de emergencia tiene que tener un peso acorde al porte que yo tengo. Claro, no recargarla. Yo no puedo meter en la mochila de emergencia muchísimas cosas que después no la puedan ni trasladar. El muñequito de apego. Y abrigo, claro. Sobre todo también. Abrigo, claro. Sí. Importante. El abrigo es muy importante. ¿Una por familia o una por persona? Persona. Se recomienda una por persona o cada dos personas como mucho. Bien, perfecto. Bueno, Franco, la verdad que es muy interesante charlar con vos.